Yo hasta que olvidé de esa palabra del Señor, ¿no? De la siguiente manera, en Génesis, unos versículos tocantes a lo que nos trae Génesis en el capítulo 2, verso 18, que se nos dice de la siguiente manera, y se trata de la creación del hombre. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando nos dice la palabra del Señor en este verso 18 y se nos explica una ayuda idónea, una contraparte suya, una persona formada de él mismo, la semejanza perfecta de su persona. Y se nos dice en Génesis, damos lectura, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. En Génesis, en el capítulo 2, también Génesis capítulo 2, entramos en el verso 20, cuando se nos dice, y puso Adán nombre dura bestia y ave de los cielos y todo ganado de campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces nos dice la palabra del Señor en Génesis, estamos ahí en el capítulo 2, en el verso 21, cuando se nos dice la palabra del Señor, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras este dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y se nos dice la palabra del Señor, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Eso fue lo que el Señor Jehová, Dios del cielo, hizo con Adán. En el 23 se nos dice, y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varón, porque del varón fue tomada. Cuando damos la explicación en este capítulo 2, y se nos dice, cuando dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces, Dios podría haberla formado como el hombre, pero si lo hubiera hecho así, hubiera parecido a los ojos de Adán como otro ser con el cual no tenía ninguna relación natural. Pero puesto que Dios la formó de una parte del hombre mismo, él vio que ella era de la misma naturaleza, de la misma sangre y carne y de la misma constitución física en todos los aspectos, y por consiguiente con las mismas facultades, poderes y derechos. Todo esto aseguró su afecto a ella y despertó su estima. Ese es el Dios todo grande, todo poderoso. Génesis capítulo 2, el capítulo de la creación de la mujer. Por eso es que si volvemos al verso 18, cuando se nos dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno
que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Que este fue una contraparte suya. Entonces, en esta noche preciosa del Señor, vemos cómo Dios entendió que aunque el hombre tuviera todo lo que el Señor le había dado, pero también entendió Dios y vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, sino que Dios pensó en él, en hacerle, como nosotros acabamos de explicar, una contraparte suya, una persona formada de él mismo, a semejanza perfecta de su persona. Entonces, cuando seguimos leyendo en el verso 23, cuando se nos dice Génesis capítulo 2, verso 23, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomado. En Génesis capítulo 2, verso 24 se nos dice: por tanto dejará número uno el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Entonces, el hombre, primeramente, en el núcleo familiar, cuando se le toca ese momento precioso de dejar el hogar para unirse a su compañera, dice este verso 24, para unirse a su compañera, va a dejar el núcleo familiar para luego entonces seguir formando lo que Dios estableció. A su nombre sea la gloria. Y dice el verso 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En esta noche preciosa del Señor, lo que nosotros queremos traer sobre Génesis en el capítulo 2, de los versos 18, cuando Dios pensó en el hombre, que no era bueno que el hombre estuviese solo, sino que dice la palabra del Señor que le hizo caer un sueño bien profundo. Como nosotros podemos decir, Dios anestesió al hombre allá en el huerto, hizo caer este sueño profundo para darle el regalo precioso que sería una contraparte suya, una mujer idónea, como dice en el verso 18, que nosotros acabamos de dar lectura. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Así que en esta noche preciosa del Señor, esa ayuda idónea, Dios será, trajo al hombre para que el hombre pues no estuviese solo. Este mensaje se lo queremos dejar para todos los matrimonios. Recuerden, con el matrimonio, mandato de Dios, consérvalo. Thank you.
matrimonio es un mandato de Dios y tenemos que conservarlo.